Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Así acaba el evangelio de la misa de hoy. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Hoy, a toque de trompetas, el evangelio de San Lucas nos habla de la esperanza total. De esa que espera que tú, Jesús, vendrás a juzgar este mundo imperfecto en el que vivimos, en donde se dan pues todo tipo de historias, buenas, muy buenas y también malas, muy malas. Pero, pero, confío que un día tú, Señor, vendrás una segunda y definitiva vez. Y entonces, y entonces, la liarás muy parda. <laughs> Se narra en el Evangelio de hoy que, que Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que alcancen su plenitud. El tiempo de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues, acaba diciendo, las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces, verán al Hijo del Hombre. Venir en una nube con gran poder y gloria. Todo esto hay que, hay que leerlo a, a toque de trompetas. Yo no sé poner trompetas de fondo, pero, pero me lo imagino. Hoy, hoy señor, tus palabras, eh, y espero que también a ti, me llenan de, de, esa, de esa esperanza a prueba, a prueba de todo. Llénate tú. De esa fuerza que da el confiar en que, en que Jesús lo arreglará todo, todo, y todo lo pondrá en su sitio. Mientras tanto, ahora estamos, pues eso, en tiempos de prueba, tiempos de, como dice el Evangelio de San Lucas, de Jerusalén pisoteada, hasta que, hasta que llegue el final de los tiempos, en el que habrá una transformación que afectará a la creación entera. Y todo lo malo que está pasando ahora, todo, absolutamente todo, pasará para siempre. En la encíclica Salvi de Benedicto XVI, eh, que si estás de bajón te la recomiendo absolutamente, y si no lo estás, eh, también, pues se cuenta la historia de la africana Josefina Baquita. Africana canonizada por San Juan Pablo II. Nació en torno al año 1869 en Darfur, Sudán. Y cuenta en la Espesalvi Benedicto XVI que cuando tenía nueve años fue secuestrada por traficante de esclavos, golpeada y vendida cinco veces en los mercados de Sudán. Terminó como esclava de la mujer de un general donde cada día era azotada hasta sangrar. Le quedaron como consecuencia 144 cicatrices para el resto de su vida. Por diversas circunstancias acabó en Venecia, donde conoció a Dios y en él, en ti, Señor, la gran esperanza de ser definitivamente amada, suceda lo que suceda. Este gran amor me espera, decía. Por eso, mi vida es hermosa. Por lo tanto... Mientras esperamos esperanzados, a ti y a mí nos toca paciencia y, y esperanza de la buena, de esa que espera en ti, Jesús. Contigo, las injusticias no son el final. Contigo, Jesús, la muerte no es el final. Contigo, el jefe o el compañero de trabajo que me trata mal no es el final. Contigo, las mentiras, los fraudes, los ERTES, los trabajos mal pagados, los desgobiernos, las faltas de libertad de educación, de libertad de religiosa, eh, no son el final. Ni las mascarillas son el final. Tú, tú mi Dios, tú mi Dios, eres alfa y omega, principio y fin, y tú tienes la última palabra. Para eso eres el verbo, la palabra. El resto... Todo se pasa. Qué bien me viene pensar, espero que a ti también te venga bien, en que todo se pasa. Todo. Todo, todo menos tú, Jesús. Por eso es de lo único que no quiero pasar. Y por eso no dejo de estar contigo estos diez minutos que me ponen en mi sitio, en las coordenadas adecuadas. Lo más importante del día es lo que estoy haciendo, lo que estás haciendo ahora. Rezar. Estar contigo, Jesús. Es lo que me permite ver todo, sobre todo las cosas que no van bien, con la perspectiva adecuada. No os aflijáis como los hombres sin esperanza, decía San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Y me lo dices tú, Jesús, ahora, no te desesperes, ni te entristezcas, ni te preocupes demasiado, porque todo lo malo que te pasa, se pasa. Por eso, si hay algo que te aflige, que te entristece o que te enfada profundamente, te animo a que mires al Señor en el salario, en la cruz, y repite con Santa Teresa, nunca pasa nada. Y si pasa... ¿Qué importa? Y si importa, ¿qué pasa? No pasa nada, Jesús. Si tengo el todo amarrado, y el todo, ese todo es saberme amado por ti, y luchar cada día por corresponder a tu amor. Así podré vivir con alegría y con paz todas las injusticias, males y desastres que puedan darse en mí y en la sociedad. Y la película de mi vida a pesar de muchas dificultades, tendrá un final, te lo aseguro, impresionante. En el que, por supuesto, por supuesto que me levantaré, bueno, me levantarás, Jesús, alzaré la cabeza y veré a tu lado, Jesús, y, y con un enorme cubo de palomitas, cómo arreglas todo y pones cada cosa en su sitio, todas las injusticias, todas las historias. Cómo voy a disfrutar de ese momentazo final, en donde se sepa todo. Todo, todo se va a saber y todo se va a poner en justicia. Se corrijan, cuando se corrijan todas las injusticias de este mundo que puedes ver ahora y que te puede asolar el corazón. Todo será el final feliz para tantos que hemos decidido vivir contigo, seguirte, amarte sobre todas las cosas, vivir para los demás. Será también un final pues pues de angustia total. Para los que eligieron un mal camino y, y se vean sin posibilidad de cambiar su desamor. Yo, Jesús, intentaré, trataré de consolarte, porque verás hijas e hijos tuyos que pues que decidieron no seguirte, no amarte. y, y te has tomado nuestra libertad tan en serio que, que has querido no poder hacer nada con, con los que te rechazan. En fin, Jesús, tú, tú, tú que eres el juez del mundo, que confío en que vendrás a poner orden en tanto desorden. Eres también príncipe de la paz. Me llena de mucha paz ver este mundo con la esperanza puesta en, en el otro mundo, en ese cielo nuevo y esa tierra nueva que nos has prometido. Mientras tanto, cada día, hoy, ahora, trataré de amar, de disfrutar de tu presencia escondida en cada sagrario, en cada persona con la que me cruzo y que, me, y que espera de mí una sonrisa o un gesto de cariño. Mientras tanto, y te lo pido también a ti, madre mía, reina de la paz, sabré contigo afrontar todas las dificultades y complicaciones que me depare esta vida en la tierra con mucha serenidad, con mucha esperanza, con mucha paz. Te doy gracias. Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded.